Hong Kong. ¡Chang! ¿Qué pasó ahora? ¿Qué hay del matador? ¡No te acerques! Voy a salvarte. Es la trampa del matador. Todo se acabó. Pediré refuerzos. Descuida. Voy a sacarte de aquí. Se acabó el tiempo. Benny, cuida a mi hija. Toma esto para que me recuerdes. Eres el único en quien puedo confiar. ¡Se acabó! ¡Ya! Una pareja dispareja. Años después. I O Hong Kong. No logramos ver a Victor Wong, pero está el guapo Willy. Benny Chan. Esmond, ¿puedes ver la casa? Leslie, Esmond. Puedo ver algo. Un guardia en la cubierta. Hay otro junto a una ventana en el segundo piso. El guapo Willy y su acompañante están entrando ahora. El guapo Willy. Si atrapamos al hombre de Victor Wong en la casa con la mercancía del matador, probaremos que Victor Wong es el matador. Esta vez no se escapará. Esto no es seguro, no se acerquen. Si algo sale mal, no quiero que se arriesguen por mí. Estén atentos y cúbranme. Aquí tienes, hiciste trampa. No, ¿de qué hablas? Da igual, te gané. Veré qué están haciendo, ya vuelvo. Bien, voy a entrar. ¿Cómo les ha ido con las órdenes? Casi terminamos. Aún esperamos el próximo embarque. Llegará pronto. Sigan empacando. Todo debe salir de acuerdo al plan. Thank you.
Revisen el lugar. Vean de qué se trata. ¿Quién eres tú? ¡Ven acá! ¡Oye! Vámonos. Por ahora, pero se cree que el fracaso de una redada policial por narcotráfico fue la causante del colapso de... Capitán Tang, esto fue por mi culpa. Victor Wong es un empresario con buena reputación. En los últimos 9 años, ¿han podido encontrar pruebas concretas de que Victor Wong es el matador? No existe ningún matador. No existe un hombre que maneje todo el inframundo en Hong Kong, y aunque eso fuera cierto, ese hombre no sería Victor Wong. El multimillonario Victor Wong contribuye al centro de ancianos. Quieres que se haga justicia por tu compañero. Puedo entender eso. Pero la obsesión que tienes por este caso te está afectando a nivel personal. Descansa por un mes y empieza a considerar la idea de retirarte, Benny. Señor. En algún lugar de Rusia. Código de los Bori en Rusia dice que si te metes con la familia de alguien, debes pagar graves consecuencias. ¡Oh, por favor, Dima! ¡Atrapaste al tipo equivocado! Connor Watts. Se preguntarán cómo llegué a esta situación, ¿cierto? Permítanme explicarles. Él solo era un chico que vivía en la parte equivocada de la ciudad. Y ella estaba comprometida con un héroe de guerra.
Pero el amor venció. Incluso cuando ella cayó enferma, nunca se arrepintieron de nada. ¿Podrías dejar de meter ruido? Los niños no juegan con muñecos. Sí, papá. Como decía, mi papá solía ir hasta el hospital solo para leerle a mi mamá pasajes de su propio diario, para que ella recordara momentos de sus vidas. Al final murieron abrazados. ¿Esto es en serio? Les está contando la historia del diario de una pasión. ¡Shh! ¡Silencio! Sé que puede sonar cliché, pero yo siempre he creído en el poder del amor a diferencia del hombre común y corriente. En especial ahora con mis mansiones y el Porsche y el otro Porsche. Yo siempre he esperado una historia de amor tan poderosa como esta. Lo siento. Y respondiendo a su primera pregunta, voy a escoger pollo. Disculpa. ¿Cuál es el motivo de su visita? Conocer el paisaje. Pero, si lo pienso, no existe paisaje más hermoso que el que tengo en este momento aquí. Bienvenido a Macao, señor Cunningham. Con esa descripción. Estoy frente al terminal. Escucha, ¿vas a solucionar este problema ahora? Oye, niño. Creo que este juguete es tuyo. No voy a esperar una hora. ¡Sí, es mío! Gracias, señor. En serio, más te vale que sean 15 minutos. ¿Soy yo? Permítame. Gracias. Siempre se puede ganar, pero... Ese fue un gran espectáculo. ¿No es común toparse con un americano que sepa cómo jugar bacará? Para mí no es común toparme con alguien que me deje sin palabras. Samantha, me encargo del servicio para huéspedes del casino. Nuestro hotel se complace en ofrecerle una suite por esta noche, siempre y cuando le interese. ¿Una suite? Bueno, es algo más cómoda que los lugares que me suele quedar, pero... Solo deja que vaya a cambiar mis fichas por dinero y luego seré todo tuyo. Seguro. Ok. Ay, cariño, te dije que la luz de fondo es clave para estas fotos. Tienes que usar el flash. Oye, amigo, ¿podrías tomarme una foto a mí y a mi chica? Por favor.
¿Samantha? Jefe. Disfruten. Si vas a tomar una foto discreta, tienes que ser discreta. Gracias por cubrirme. ¿Por qué estabas tan nerviosa? Porque él es mi jefe, no quería llamar la atención. Lidiar con apostadores desagradables como yo día y noche debe ser agotador. Así son los gajes del oficio. Pero digamos que no eres tan desagradable. Bueno, la noche aún es joven. ¿Ya comiste algo? ¿Te gustaría tomar desayuno? Voy a tener que pensarlo. De acuerdo, piensa todo lo que quieras. ¿Con que ya volvió? ¡Sergey! Amigo, te ves diferente. ¿Te rasuraste la espalda? ¿Ya no caminas encorvado? Buenos recuerdos. ¿Creíste que escaparías de nosotros? No debí haber comido espárragos. Oye, tengo dinero. ¿Puedo pagarles? Dima quiere hablar a solas contigo. Así que te llevaremos de vuelta a Rusia. ¿No podríamos hablar por Skype? No habrán olvidado algo en la habitación, ¿cierto? ¿Algo como esto? Connor Watts, director ejecutivo. Connor Watts nunca debió poner un pie en el piso para huéspedes VIP, usando tu tarjeta de acceso. Acabo de conocerlo esta misma noche. Lo que sea que estés pensando sobre ese video, no es cierto. Debiste reconocerlo. Hizo trampa y estafó al casino por $1,000,000. Samantha, si lo encuentras, podrás redimirte. De ahora en adelante te estaré siguiendo. Envía a todos mis hombres. Lo quiero vivo o muerto. Tío Benny. Tío Benny, ábreme. ¿Cómo se te ocurre trabajar en ese lugar, sabiendo todo lo que le hicieron a tu padre? Pensé que si trabajaba con ellos, podría hacer algo para vencerlos. He estado recolectando información para incriminarlos. No olvides que le prometí a tu padre que te mantendría a salvo. ¿No te das cuenta del peligro que corres al exponerte con ellos? Ya soy mayor y puedo tomar mis propias decisiones. Estás en problemas por esas decisiones. Escucha, anoche conocí a un hombre. Willy piensa que yo le ayudé a robar dinero del casino. Muy bien. ¿A quién tenemos que buscar? Hola, habla Leslie. Leslie, soy yo, Benny. Necesito localizar a un hombre. ¿Podrías buscarlo en el sistema? Aquí tengo su nombre. Connor Watts. Ok, lo tengo. Una caja de emergencias mientras no estoy. Ten mucho cuidado. Llévala contigo. ¿Esto es gas pimienta? ¿Pistola eléctrica? Sí. ¿Tú crees que sea necesario? No puedes dejar que se descargue. Es muy importante. Si algo malo pasa, busca al Capitán Tang. Pero todo va a estar bien. Hong Kong.
Siberia. Benny, lo encontré. Te enviaré su localización ahora. Sí, al parecer armé un gran alboroto esta vez. ¡Hola, Connor! ¡Natalia! Si no me equivoco, conoces a mi hija. Ah. ¡Natalia! ¡Me dijiste que tu padre era un carnicero! ¿Sí lo es? Natalia dijo que eras un americano simpático, muy respetuoso. De lo contrario, ya estarías muerto. ¡Estoy embarazada, Connor! ¡Connor! ¡Estoy embarazada! Yo no creí que podrías quedar embarazada por cómo lo hicimos. No he dicho que lo hicimos. Solo si te casas con ella, te dejaré vivo. ¡Wow, wow, wow! Me temo que tenemos un malentendido, señor. ¡Créame! ¡No va a querer que me case con ella! ¡Planear una boda sin previo aviso y con poco tiempo es una pesadilla logística! ¿Dasha? ¿Otra vez? ¡No, no, no! No vayas a guardarme rencor, Connor. ¿Quién es? ¡Que no escape! ¡Atrápelo! ¿Connor what? ¿Quién pregunta? ¡Benny Chan! ¡Policía de Hong Kong! ¡Hong Kong! ¡Espera! ¡No puedo saltar tan rápido! ¡No! ¡Disculpe! ¡Deben tener más cuidado! ¡Pudieron haberle hecho daño a mi hijo! ¡Por aquí! ¡Vengan todos ahora! ¡Imbécil! ¡Corran! Consejos, pero en auto habría sido más rápido. ¡Levántate! Connor Watt, le robaste a un casino. Te llevaré de vuelta a Macao. ¡Vámonos! Entréganos al americano. Nadie tiene que morir. ¡Lo siento! ¡Oigan, deténganse! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!
¡Vamos a encontrarlo! ¡Diva sabrá que me golpeaste! ¡Qué pesado! ¡No seas dura conmigo! ¡Oye! ¡Él es mío! ¿Quién es este hombre? ¡Es solo un policía chino! ¡Atrápalo! Oye, pelear con chicas no es honorable. Entonces deja de actuar como una. Espera. ¡Buenos golpes! ¿Copa D? Doble D. ¿Qué estás haciendo? Benny, estaba tratando de adelantar camino. Gracias por abrir la puerta. ¡Vamos! Así que me llevarás de vuelta a Macao. Ese es mi plan. Algo me dice que eres buen compañero de viajes. Lástima que no pueda volar contigo. ¿A qué te refieres? Debes tener pasaporte para volar. ¿Cómo sacaste mi encendedor? ¿No te intriga saber cómo saqué tu pasaporte? ¡Tenemos que estar allá en 2 días! Oye, solo cálmate un poco. ¿Acaso no conoces ese antiguo proverbio chino que dice: dentro de cada crisis puede haber una oportunidad? El tren 745 llegará por la vía 8. Por favor, muestre su boleto antes de abordar. Gracias. Oye, ¿quieres comer pizza? Se la pediré a la embajada de los Estados Unidos. Abre ahora. Lo siento, es que no puedo oírte a través de este vidrio. ¿Puedes oírme ahora? Amigo, estás estresado. Deberíamos relajarnos. Pedimos que te hagan un masaje mientras bebemos margaritas. En serio, pareces muy tenso. ¿Para qué hiciste eso? Para aliviar mi estrés. En verdad, ahora me siento algo... Oye, disculpa. Por favor, a mi amigo le bajó el azúcar. Al parecer, Connor Watts ya no está en el país. Y Benny Chan decidió ir a buscarlo. ¿Benny Chan? Elimínenlos antes de que vuelvan a Macao. No descanses hasta que tengas ese teléfono en tus manos. Entendido.
Nuestros hombres lo están buscando justo ahora. Si tienes que utilizar a Samantha, solo hazlo. Vas a tener que enseñarme el truco de los dedos. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Lucha libre? Solo le enseño a hombres honorables. Ten, come, come. Soy un hombre maduro, no necesito que me alimentes. Un hombre maduro paga sus deudas. Debes recuperar energías. Es que me estoy desintoxicando. Come. Come. Es muy crujiente. ¿Qué carne es? Son testículos de chivo. Son deliciosos. Vení, tienes que comer más. No te puedes comer solo dos. Es el derecho. Esos tipos que me están buscando no están preocupados por el dinero que robé, Benny. Les preocupa algo que vi. ¿Qué viste? Boletos y pasaportes, por favor. Vámonos. ¡Salta! ¡No! ¡Salta tú primero! ¡No te lo pediré otra vez! ¡Salta! ¡Pensé que no me lo pedirías otra vez! ¡Muy bien, pero caerás conmigo! No puedo creerlo. Para mi traje está sucio. ¡Cállate! Déjame. Oye, ¿por qué no nos hacemos un favor ambos? Cortamos por lo sano y cada uno sigue su camino. Puede que a ti no te importe, pero van a matar a mi ahijada. ¡Es mi familia! Te llevaré de vuelta al casino. Lo lamento. Estás trabajando para ellos. Soy policía. Soy honorable. Hay algo más que debes saber, señor honorable. Te dije que no me buscan por el dinero que les robé. Me buscan porque vi que le dispararon a alguien. Una mujer murió en mis brazos. Dame ese teléfono y luego hablaremos. Haré que todo el mundo sepa quién eres en realidad. Esther G. Te daré una última oportunidad. Dame ese teléfono. Esther G. ¡Ayúdame! ¡Traigan el teléfono! ¡Ayuda! Entonces me dices que si no vuelvo a Macao contigo, tu ahijada muere. Pero ahora te digo que si vuelvo a Macao contigo, seré yo quien muera. Van a matarme. No me importa. No me gusta para nada tu actitud, Benny. Igual que tu padre. ¿Y tú por qué sabes de mi padre?
vida. ¿Nada? Nada. Sé que no era lo que esperabas oír, pero no existe evidencia de asesinato en algún casino de Macao. Si hubiese ocurrido, nosotros lo sabríamos. Creo que está mintiendo, Penny. Lo sé. Bienvenidos. Gracias. Oye, ¿eh? Necesitamos un vehículo barato y resistente. Claro que sí, barato y resistente. ¿Qué diablos dice? Acompáñenme. ¿Qué sé yo? Esto es lo que buscan. Esto debe ser una broma. ¿Está nuevo? ¿Este modelo? Era broma, era broma. Este no es, es ese. No es el modelo más atractivo, pero es muy rendidor. Yo lo he manejado durante días y funciona de maravilla. Confíen en mí. Puede que sea feo, pero es muy moderno. 2016. Perdón, me confundí. 2012. ¿Mm? Ok. ¿Les gustó? No van a arrepentirse, se los aseguro. Da igual, sí. Porque no tengo garantía. ¿Visa o Mastercard? Excelente. Veamos. No sé por qué no está funcionando. ¡No funciona! ¡Es que ya la usó mucho! ¡No sirve! La mejor opción es destruirla cortándola en dos. De este modo. ¿Ve? ¡Oye! ¡Ya no sirve! ¡Dinero! Usaremos tus tarjetas. Dame tu billetera. No la tengo aquí. ¿Por qué no? Discúlpame por no haber tomado mi billetera antes de que me secuestraran. Págueme luego, no me hagan perder el tiempo. ¿Por qué no le entregas ese lindo reloj? No le daré mi reloj. No. Bueno, ¿quieres o no quieres que lleguemos a Macao, Penny? ¡Dinero, dinero, dinero! ¿Ok? ¿Quién eres? Algo me dice que no estás felizmente casado, o por otro lado, no hay nadie que te espere en casa. Tú no tienes idea de quién soy. No, no estoy casado. ¡No puedo creerlo! A nadie le parece atractivo ese aspecto de aguafiestas constipado que tienes todo el tiempo. ¿Por qué no sonríes, ah? ¿Eh? Oye, quiero que abras mi bolsillo izquierdo. Hay algo importante ahí adentro. Te lo prometo. ¿Qué es esto? Justo antes de que esa mujer muriera, me entregó ese teléfono. Tranquila, tranquila. Estarás bien. Shh. Oh, estoy muriendo. Tómalo. Guárdalo. Toma este teléfono. Americano tarado que jamás he visto en mi vida. Tómalo, por favor. Ah. Sí, fue algo así. Sé que hay algo ahí dentro, Benny. Solo tenemos que cargarlo. Podrías intercambiarlo por tu ahijada. Suficiente. Me dirías cualquier cosa para escaparte. De haber querido escapar, ya lo habría hecho. ¡Vamos! ¡No!
hijo. Por favor. Vamos, no me falles. No. ¿Qué tal ahora? ¡Sigue empujando! ¡Modelo 2012, mis cuernos! ¡Más fuerte! Desierto Gobi. Se supone que nos queda la mitad del estanque. No te preocupes. Vi una estación de gas a unos 300 kilómetros atrás. ¡Bájate del auto! ¡Cuidado! Caminaremos. Ven aquí. Oye, ¿qué pretendes? ¿Qué? ¿Y mis pies? Gracias. Un atajo. Deja que recupere mi aliento. Da igual. ¿Qué posibilidad hay de que se conforme con cualquier otro tipo blanco? Todos nos parecemos. ¡Cállate! ¿A dónde nos llevará este atajo exactamente? ¡Cállate, Connor! Creo que ese niño está herido. Pregúntale cómo está. Sí. Hola, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas agua? ¡Adiós, Penny! ¡Mi caballo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Penny! ¡Corre, corre, corre! ¡Maldición! ¡Mis bolas! ¡Ustedes son fuertes! Policía, debe ir a China conmigo. No sabemos dónde ir. ¡No te rindas! ¡Debes seguir peleando! Padre, ese hombre me ayudó cuando estaba en el desierto. ¿Cómo? ¡Detente! ¡No le hagas nada! Él es un hombre honorable. Ayudó a mi hijo en el desierto. No lo entiendo. Te patearon el trasero y ahora están celebrando. Porque luché con mucho honor. Le pegaste justo en las bolas. Supe que ayudaron a mi hijo. Se los agradezco. Gracias. Ahora brinden con nosotros. Creo que quiere que bebamos un trago con ellos. No. Tenemos que irnos. Benny, no seamos maleducados. Solo un trago. Uno. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Quién conoce un buen juego mongol para beber?
¿Cómo pueden hacer eso? ¡Por el aire! ¡Por el aire! ¡Por la tierra! ¡Por la tierra! ¡Por sus padres! ¡Por sus padres! In my heart, reaching a fever pitch and bring me harder dark. Finally, I can see you crystal clear. Go in and tell me, Ale, Ale, you should be. See how I live with you every breath of you. Don't underestimate the things that I would do. There's a fire study in my heart. Reaching a fever pitch, bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Jamás habría imaginado que eras fanático de Adele. Rolling in the Deep. Es un clásico. Quería agradecerte por haber peleado con la mole de Mongolia y salvarme. Sé que no estabas peleando por mí como tal, pero aún así, eres un hombre correcto y eso es algo respetable. Estoy dispuesto a morir por mis seres queridos. Si no tienes a nadie por quien morir, no tienes motivos para vivir. Sí, pero tampoco hay motivos para vivir si no le dedicas tiempo a disfrutar. Sé que estás atrapado en tu trabajo. Debes salir al mundo real y conocer nuevos amigos, tomar una clase de pilates, diviértete un poco. Vi que mirabas a una chica. Se nota que le gustas. ¿Por qué no le hablaste? No es cierto, ni siquiera me vio. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste enamorado de una mujer? Fue hace 9 años, con mi prometida. ¿No me habías dicho que te casaste? Nunca nos casamos. Ella me abandonó. Lamento oír eso. ¿Qué les pasó? Victor Wong apareció. El matador. Mató a mi compañero. Tuve que verlo morir. Y después de eso, mi vida empezó a basarse en la venganza. Dejé que todo se me escapara de las manos. Voy a salvarte. Se acaba el tiempo. Bene, cuida a mi hija. Toma esto para que me recuerdes. Eres el único en quien puedo confiar. Lamento haberme ido. No lo tomes como algo personal.
Te dejo el teléfono porque creo que te servirá de ayuda. Lo único que debes hacer es cargarlo de algún modo. Gracias por las lecciones de honor, amigo. Connor. Oye, pequeño. ¿Has visto al hombre americano? Sí, se fue anoche. Me compró un caballo. ¿Te compró un caballo? Ajá. ¿Con efectivo? Ajá. Eres el caballo más tonto de Mongolia. Vamos. ¡Muévete! Por favor, te lo pido. Vamos. Hola, Benny. Solo salí a buscar café fresco. Quería sorprenderte con un frappuccino moca. Benny. Espera, espera. No. Estoy muy adolorido, por favor. Por favor. Tú. Quiero mi dinero de vuelta. El caballo que me vendiste es una porquería. Este tipo de caballo grande solo corre por unos kilómetros. Los pequeños corren eternamente. Estúpido. Lo recordaré para la próxima vez que visite Mongolia. No sabía que tenías dinero. Sí, pero era muy poco para emergencias. Siempre es mentira tras mentira. ¿Cómo te criaron así tus padres? Tú no sabes nada de mis padres. Todo lo que me has dicho es caca de caballo. ¿Ves a lo que me refiero? Cuando vea a mi traficante de caballos, le diré: solo te ofrezco $2,000, pero puedo pagarte con mi billetera repleta de honor. Mongolia. Frontera China. No abras la boca. Benny, ese es el tipo. Oye, silencio. Él fue quien le disparó a esa chica en el casino. Sigan caminando. ¿Víctor Wang? ¿Estás seguro que él le disparó? Estaba muy cerca de nosotros. No lo olvidaría fácilmente. Te llevaré a Hong Kong. He pasado muchos años intentando probar que Víctor Wang es el matador. Tú me ayudarás. Vendrás conmigo y testificarás en contra de Wang. ¿Qué? Víctor Wang se encargaría de mí antes del día del juicio. La evidencia está en el teléfono. No voy a hacerlo, por ningún motivo. De acuerdo. Ahora mantén silencio. Tranquilo, no llamaré la atención. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! Él me secuestró y dijo que usaría mi bello rostro para ganar $1,000,000. Lo siento. Tiene un problema en el cerebro. Soy un americano ruidoso, apuesto y arrogante. Y ustedes tienen un país maravilloso. Solo voy a arruinarlo, se los prometo. ¡Soy el diablo blanco! Bebió demasiado baijiu. ¡Arréstenlos y tráiganlo! Llame a la policía de Hong Kong. De mi país. ¡Deténganse! ¡Uno a la vez! Estoy en medio de un caso. ¿No lo escuchaste? Dijo que uno a la vez. ¡Cállense! ¡Los dos! Pero él empezó. Connor Watts, ahora estás bajo arresto por el asesinato de Esther G. ¿Quién es Esther G? Y usted, oficial Chan, está siendo acusado por haber sido cómplice del asesinato. Es una trampa. Bueno, los dos. Ahora volverán a Hong Kong. Increíble. Quizás sea lo mejor, Benny. Vivir en prisión es mejor que ser asesinado por psicópatas. Puede que la cárcel no sea tan mala. Podríamos ser musculosos, hacernos tatuajes y quizás conocer a Morgan Freeman. El teléfono. Debemos recuperarlo. ¿No ves en la situación que estamos, Benny? Es imposible. ¿Conoces el proverbio chino que dice: dentro de cada crisis puede haber una oportunidad? Creo que sonó más convincente cuando yo lo dije. ¿Quién es ella? Es como la Terminator de Siberia. Dasha, qué coincidencia. De todos los camiones detuvieron este. ¿Dónde está el otro hombre? Creí que ya lo tenían. ¡Baja ahora! Mi pierna está dormida. Tú sabes que eso pasa en los viajes largos. ¡Ah!
¡Dije que bajes! ¡Ahora! ¡Lo lamento! ¡Benny! ¡Fallaste! ¡Wow! ¡Te ves increíble! ¡Esos golpes le hicieron un favor a tu cara! ¡No, no, no! ¡La cara no! ¡Gracias! Sé que esto se ve mal. ¡Eh! Oye, oye, te dije que no peleaba con mujeres. Lo recuerdo. Por eso que traje mi arma. Ok, ok. Haré una excepción. ¡Pelea! Nos vemos, hombre chino. ¡Ahora sí eres un asesino! No fue mi intención. Pasé a llevar la palanca de cambios. Solo fue un accidente. No puedes ser tan malagradecido. Estaba a punto de matarte. ¡Esa no es una excusa! Este es el motivo por el cual prefiero viajar en transporte público. Solo tenemos un planeta Tierra, Benny. ¿Qué mierda es esto? ¡Rusos! Para la próxima, avísame antes. ¡Vamos! Ábrelo. Feliz Navidad, compadre. Ahora solo tienes que cargarlo y el caso estará resuelto. ¿Sabes algo, Benny? Me agradas. Me alegra saber que obtendrás lo que buscas. Lamentablemente, yo no estaré presente cuando lo hagas. Tu turno. Debes estar agotado. Siempre estás escapando. Yo diría que no es nada en comparación a todo lo que haces tú. ¿Te impresioné? No. De hecho, estoy muy molesto. Vamos, deja de apuntarme con el arma, amigo. ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¿Qué parte del cerdo estamos inflando? ¿Intentas hacer esa balsa? Amigos, ¿pueden ayudarme? Si la policía les pregunta algo, solo mírenlos como si no entendieran una sola palabra, ¿está bien? Sí, entendieron. ¡Rema más fuerte! ¡Más fuerte! ¿Con este palillo chino? No puedo creer que sigan haciendo balsas como en la Edad Media. Entonces, ¿cuál es tu plan? Llevar el teléfono hasta la policía de Hong Kong. El capitán Tang tendrá que arrestar a Victor Wong. Suena genial. Ya no me necesitas. Solo tú conoces el vínculo de Wong con el teléfono. Si no estás tú, no sirve. Tienes que testificar. Además, tú metiste a Samantha en esto. No me digas que Samantha es tu ahijada. Bueno, y eso que viven unas 1,000,000,000 de personas en este país. ¡Corriente! ¡Rema conmigo! ¡Eso no está tan mal, Benny! ¡No te había visto tan asustado! ¡Promete que me dejarás ir! ¡Promete que testificarás! ¡Sabes que no estás en posición de negociar! ¡No!
No sepas nadar. No teníamos piscina en mi barrio. Por un segundo, pensé que no ibas a salvarme. Siendo honesto, yo pensaba lo mismo. Hong Kong tiene buen clima en estas fechas. No juegues más conmigo, Connor. Voy a testificar. Por ti. Y por Samantha. Oye. No creo que estemos tan lejos. Capitán Tang, me llamo Samantha. Recuerdo haberlo visto en el funeral de mi padre. Sí, por supuesto. También te recuerdo. Estoy en problemas y no he podido contactar a mi tío Benny hace un par de días. No conozco un lugar seguro. Él me dijo que usted me ayudaría. Yo puedo ayudarte. Wow, qué hermoso. Linternas volantes. Debes pedir un deseo y luego dejas que flote hacia el cielo. Hola. Hola. ¿Le gustaría tener una? ¿Para mí? Sí. Oh, sí, sí. Bueno, pidamos un deseo. Que desenmascaremos al matador. Que Samantha pueda estar a salvo. ¿Eso significa que se cumplirá? Connor, tienes razón. Trabajo muy duro, no dejo de luchar. No tengo vida. No sufras, Benny. Mejor vayamos a buscar un cargador. Más rápido. Queda poco. ¡Más! Queda poco. Aún falta. Listo. Me cansé suficiente. Bloqueado con huella digital. Huella digital. Maldición. Al menos dentro de cada crisis puede haber una oportunidad. No sé a qué te refieres. Si es el teléfono del matador, solo su huella podría desbloquearlo. Si Victor Wong lo desbloquea... Nos probaría que Victor Wong es el matador. Localizamos a Chan y también al americano. No puedes bajar la guardia con la chica, al menos hasta que regresemos. Tengo todo bajo control. No irá a ninguna parte.
Divídanse en grupos y encuéntrenlos. Vamos, ven. El festival del lodo, en celebración de la cosecha. Oh, esto es malo. Estoy de acuerdo. Alguien debería decirles que el lodo no ayudará en la cosecha. Me refiero a que eso es lo malo. Ahí están. Atrápenlos. ¡Ahora! Es el momento de quedarse y pelear, Benny. Es el momento de correr. ¡Corre! No. ¿Cómo es que lo siguen encontrando? No. Encontrándonos. El teléfono. ¿Qué? Están localizando el teléfono. ¡Apágalo! ¡Rápido! Es muy difícil. La función de apagar es la más sencilla de un teléfono. ¡Esto con mi hermana! ¡Atrápenlo! ¡Están sacando a las mujeres! ¡Atrápenlos! Este es el festín de las 100 familias. Todas las familias se reúnen. ¡Ya basta! ¡Pareces Wikipedia! Oye, oye, no tomes su comida. No puedes comerla. Lo siento, en serio, lo siento. Debes cantar para pasar. Es una tradición. ¿Qué cosa no es una tradición en este país? Vamos, cántales algo. Bing, bing, bye, bye, watashi. Kowan yi fai den ganchi. ¿Eh? ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Xie xie! ¡Xie! Vamos, cántenles algo. ¡Canten o los perderemos!
no sé nadar. Le temo a las alturas. Nuevo plan. ¡Quiero escapar! ¡Corran! ¡Se escapan! ¿Cuál es el peso máximo del cable? Yo debería ir primero, será más seguro. Y no me digas que no mire abajo. ¡No mires abajo! ¡Ay, me estoy cayendo! ¡Cuidado con la salchicha! ¿Eh? ¡Es la única cosa que puedo sujetar! ¡Es muy pequeña! ¡Esta fue una mala idea! ¡No te cuelgues! ¡Usa los pies! Te dije que sería un buen plan. ¿Por cuánto tiempo seguirás con esto? Hasta que lleguemos a Hong Kong. No, no me refiero a esto. Cazar tipos malos como yo alrededor del mundo. Sabes que allí no tienes 20 años. Seguiré mi propio camino. Tú eres joven, puedes cambiar. Tú también podrías cambiar si lo quisieras. ¿Qué otra cosa harías? Me gustan las alpacas. Ok. Supongo que hablaremos de alpacas ahora. Para mí, son el símbolo de la paz. Siempre he querido tener una. Pero es imposible en Hong Kong. Múdate. Aquí, al campo, y podrías tener un criadero. O empezar un festival de alpacas. No me digas que ya tienen uno por aquí. Quiero que sepas que estás haciendo un buen trabajo cuidando a Samantha. Oye. No te alteres, estoy siendo sincero. Mírame. Si tú la miras, vas a recordar mi rostro. No, quise decir que aunque seas un hombre duro, que se enoja fácilmente, testarudo y cruel... Sí. Prefiero que me halagues. A pesar de ser todas esas cosas, la criaste muy bien. Eso fue gracias a ti. Puedo hacerte una pregunta seria, Benny. ¿Cómo hiciste eso con los dos dedos? Presión. Presión. Aquí, ¿entiendes? Aplica presión, solo eso. Ok. Oh. ¿Qué haces? Primero debes practicarlo. No puedes llegar y... ¡Apunta! ¡Pum! Oye, nunca aprenderás. Tener el calor o nos congelaremos. No tenemos mamamantas o una fogata. Oye, estamos... Nos tenemos el uno al otro. Quítate la ropa. Oh, Dios. Temía que llegaríamos a esa instancia. Porque a ti te toca hacer la cuchara más grande. Cállate, Connor. ¿Qué estás haciendo? Wow.
Jill, los dos hombres están vivos. Qué curioso. ¿Dónde está la tienda de recuerdos? No es lo que piensan. Tengo que llamar a Sam. Yo tengo que lavarme las manos. Estaban sospechosamente tibias cuando desperté. Oye. ¿Hola? Soy yo, tu tío. Voy de regreso a Hong Kong en este momento. No, tío. ¡Van a matarte! ¡Sammy! ¡Hola! Samantha estará bien por ahora. Si le haces daño, te juro trae que... Trae el teléfono al casino esta noche. O mataré a tu Sammy. No iré al casino. Un lugar público. Terminal Kaitak a las 7 p.m. ¿Samantha está bien? Oye, puedo explicar eso. Te lo iba a devolver después. Tienes excusa para todo lo que haces. ¡Eres un mentiroso! Ok, como quieras. Soy honesto. Te lo iba a devolver tarde o temprano. Estaba siendo un imbécil. Ahora que somos compañeros, quería sorprenderte y estaba buscando la forma ideal. No soy compañero de cobardes. Traes mala suerte y lo empeoras todo. Oh, ¿en serio? Si no fuera por mí, estarías limpiando tu departamento, comiendo ramen y leyendo sobre las alpacas. ¿Dices que estoy solo? Si estoy solo, ¿qué te queda a ti? ¿Dónde hay fotos de tu familia? No sigas, Benny. ¡No tienes a nadie! ¡Es cierto! No tengo a nadie más. Tuve que inventar todas esas historias de amor sobre mi mamá y mi papá. Nunca los conocí porque nací huérfano. ¿Eso te hace feliz? Dame mi chaqueta. Tienes el teléfono. Hasta nunca, Benny. Disculpe, ¿puede sostener esto por mí, por favor? Sí, seguro. Gracias. No, por favor, amigo. ¿Me diste esto con alguien adentro? ¿Por qué eres tan entrometido? ¿Por qué tenías que mirar adentro? ¿Por qué andas caminando con esa cosa? Aquí llevo a mi amigo. Y antes de que él muriera, le hice una promesa. Que dejaría caer sus cenizas en el puerto Victoria. Yo le hice una promesa y ahora la estoy cumpliendo. ¿Acaso tiene algún problema con eso? No, no, señor. Lo siento. No, no me di cuenta. ¿Su chaqueta es talla 40? Terminal Kai Tak, Hong Kong. Benny, te ves muy bien. ¿Dónde está Samantha? Primero, el teléfono. Podemos hacer esto más difícil, si así lo prefieres. Seguro. Adelante, hagámoslo difícil. ¡Ah, corran! ¡Todos! ¡Rápido! Capitán Tang, este teléfono prueba que Victor Wong es el matador. Solo se puede desbloquear con su huella digital.
Señor Wong, ¿podría molestarse en intentarlo? No es molestia. Huella digital. ¿Cómo puede ser? Yo no soy ese tal matador. Nunca lo he sido. Mis más sinceras disculpas, señor Wong. Benny Chan, quedas bajo arresto por ser cómplice de un asesinato. Llévenselo. Hola, Natalia. Soy yo, Connor. ¿Cómo está Rusia? ¿Cómo está tu papá? Qué bueno. Escucha, necesito pedirte un favor. Qué ridículo todo lo que tuve que esperar. ¿Cómo puedo trabajar con mi cliente en su litigio bajo estas circunstancias? Hola, Benny. Connor, ¿qué estás haciendo aquí? Los hombres de verdad se quedan y lidian con sus problemas. Un hombre muy sabio me enseñó eso. ¿Conocen el caso de Kramer contra Kramer? Porque si no, lo conocerán pronto. Denos espacio. Pero van a arrestarte. Soy tu abogado. Entonces, ¿cuál es el plan? Esperaba que tú tuvieras un par de ideas. O sea que viniste a verme sin idear un plan para escapar. Sí, así lo hacemos en Norteamérica, rápido y en el momento. El abogado de Benny Chan vino a verla. Soy Connor Watts. Leslie, necesitamos ayuda. El capitán Tang está trabajando con Victor Wong. ¿Tienes alguna prueba? Todo está almacenado en ese teléfono. ¿Puedes conseguirlo? Bloqueado. Aquí vamos, ya lo tengo. Omitiendo huella digital. Gracias por ayudarnos, Leslie. Gracias por permitirme ayudarles. Invítala a salir. Bueno, quizás, cuando todo esto se acabe, podría invitarte a salir a comer pollo con una cerveza. Seguro. Me encanta el pollo y la cerveza. ¿Sí? De acuerdo, está listo. Hackeamos la huella digital. Benny, solo son números sin sentido. No hay nada. Espera. Detente justo ahí. Sé a qué lugar hay que ir, pero necesitamos un plan para escapar. ¿Por qué no vinieron antes? Espera, espera. Este es el lugar. Seguro está lleno de tipos armados. Vamos a tener que separarnos, ¿ok? No vayas a intentar ser un héroe y exponerte. Muy bien, es momento de empezar a hacerlo. ¿Ahora? Sí. Ahora. Para tener ese teléfono de vuelta. Nunca la tocamos.
Solo la asustamos un poco. Cuéntale, Willy. Lo único que hice fue seguir sus órdenes. De haber sabido quién era, yo nunca... ¡Estás mintiendo! No podrías haber hecho todo esto sin mi ayuda. Yo tengo dinero y poder. Me necesitas. En eso te equivocas, Víctor. No necesito a nadie. ¡Oh! ¡Ayuda! Eres incapaz de saber cuándo detenerte. ¿Me equivoco? ¿Connor? ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Es una larga historia, te la contaré en el desayuno. No voy a desayunar contigo. ¿Dónde está el tío Benny? Debo ir a buscar una herramienta para abrir la puerta. Volveré enseguida. No te atrevas a abandonarme aquí. Lamento haberte metido en esto. ¡Connor! ¡Connor! Benny, intenté advertirte. Capitán, el teléfono. Amigo, siempre supe que serías un gran detective, pero debo admitir que te subestimé esta vez. Gracias por traer mi teléfono. ¿Tú eres el matador? Pero sí se parece al niño de Jerry Maguire. Transferencia completa. $2,100 millones. ¿Por qué lo hiciste? Tú pudiste conformarte con el sueldo de un policía, mientras los criminales que seguías te miraban desde sus mansiones. Tú escogiste el honor, pero yo escogí el poder. Ahora lo tengo todo. Te equivocas, no es así. Perdiste a tu hija. No te preocupes, porque ahora seré yo quien cuide de ella. Adiós, amigo. Te ves hermosa, tal como era tu madre. Ay, te eché tanto de menos, papá. Te extrañé mucho. Y yo a ti. Extrañé a mi hija. Todo lo que pasó fue mentira. ¿Por qué hiciste algo así? Pronto te lo explicaré. Tranquila. ¿Trabajas con Willy Victor Wong? ¿Cómo pudiste hacer eso? No es así. Porque ambos trabajan para mí. ¿O sea que tú eres el matador? Yo solo soy tu papá. No, no te acerques. Eres un monstruo. Gracias, Connor, por ser tan fiel conmigo. No lo menciones, compañero. ¡Lancen sus armas al agua! ¡Ahora! ¡Dasha! ¡Al fin! ¡Ya era hora! Lamento llegar tarde. Bueno, me alegra que lo hayas logrado. Bienvenido a la familia, camarada. ¡Gracias! ¿Familia? Sí, larga historia.
Saludos, hombre chino. ¡Vamos! ¡Atrápenlos! ¡Ahora! Quédate aquí. Yo iré contigo. ¡Quédate! ¡Papá! Cuidado, es muy frágil. Cocaína. Sigue siendo hábil con las armas. Sigue siendo testarudo. No me dejas su opción. Thank you.
Andy. Cuida bien a mi hija. Prefiero guardar el recuerdo de mi padre que tenía cuando era niña. Mi padre murió para mí hace 9 años. Siempre fue un buen hombre, el mejor compañero que he tenido. El mejor compañero chino. Debo regresar a Rusia esta noche. ¿En serio? ¿Por qué? Un hombre sabio me dijo una vez que el honor es lo más importante que se tiene en la vida. Hice una promesa y voy a tener que mantenerla. ¡Hija! ¡Tranquila! ¡Todo va a estar bien! ¡Busca fuerte! ¡Respira así! ¡No dejes de empujar! ¡Es un varón! ¡Ahora tengo un nieto! ¡Vengan a conocerlo! ¡Felicitaciones! ¡Es un varón! ¡Es hermoso! Así que también te acostaste con mi hija, maldito. Lo siento tanto, Connor. Nos vemos entonces. ¿A dónde me llevan? No se van a salir con la suya. ¿Por qué no te callas, amigo? Arruinarás la sorpresa. ¿Siempre has sido así de gruñón? No te quitas la venda aún. Muy bien. Eso es. Okay. ¡Sorpresa! ¿Me trajeron a mi vieja granja? No, atrás tuyo. ¡Guau! ¡Vacas! ¡Guau! Pensé que te mantendrían ocupado ahora que no estás cazando tipos malos. ¡Hola, muchachos! ¡Miren esto! ¡Tarán! ¡Benny! ¡Eres famoso ahora! ¡Oigan! Aprovechando el día, Sam y yo iremos por ahí a dar una vuelta. No, los acompaño. Seré su chaperón. No te preocupes, tío Benny. Aún guardo el gas pimienta. Me alegro. ¡Cuidado! ¡Au! ¡Maldición! ¿Qué crees que haces? No funcionó, ¿cierto? Ya te lo dije. Requiere práctica. Pero he estado practicando. Practica más, entonces. ¿Ya se fueron? Sí. ¡Benny! ¿Estás bien? ¡Benny! ¡Benny! ¡Respóndeme! ¡Connor, ¿qué le hiciste? ¡Benny! ¡Benny! ¡Despierta! ¡Vamos! You'll be telling me about how I'm supposed to live.
Uno, dos, tres, acción. Es fuerte, ¿no? Nunca aprendí a nadar, hablo en serio. ¿En serio? ¡Orden! ¡Sáquenlo del agua! ¡Sáquenlo del agua! No sabes ni una mierda de mí. Dinero. El honor es más hablando importante que mierda. Él. ¿Por qué estás cagando? Justo enfrente de Johnny. ¡Push! ¡Push! Oye, me estoy cayendo. Victor Wong no podrá salirse con... ¿Qué está haciendo? No sé qué intenta hacer. La. Estoy bien. Ahora. ¿Qué? No, debo cambiar de posición. No entiendo por qué no puedes hacerlo. ¿Eh? Ahora tendré que correr de nuevo. ¿Eh? ¡Oh! ¿Oh! ¿Está hinchado? No, no lo creo. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Ah. ¡Una sola toma! Veamos cómo salió. ¡Perfecto! ¿Conoces? ¡Corte! ¡Otra Oye, vez! No ¡posiciones! BMW X5. Con 300 caballos de poder. Rinde 11 kilómetros por litro. ¿Qué estás haciendo? ¿Un comercial de autos? BMW. Regálenme uno. No te regalarán uno. No te darán nada. ¿Cierto? Ah, claro. ¡Acción! Estamos aquí sobre el río, divirtiéndonos mucho. Jackie intenta que nos alejemos de esa roca. ¡Empuja, Jackie! ¡Empuja! Lo estoy intentando. Se va a caer. Ay, lo siento, no pude. ¿Otra vez? ¿Visa o Mastercard? Esta es otra. ¿Puedes conseguirlo? Sí. ¡Corte! Creo que está herido. ¡Ayúdenlo! No. De acuerdo. Otra toma. ¡Vamos a comer, por favor! ¡Corte! Creo que eso fue todo.